Tira esta que está ganando el punto. A sacarla. Despacito, sin pasarte. No tan fuerte, hombre. Luis, despacito, Luis. Quítate de ahí. María, las 2:30 casi, y tu padre por ahí. ¿No se entera que en esta casa se come temprano? Ay, calla, hombre, si todavía no he terminado de poner la mesa. Pues no veo por qué. Después tengo que salir con la comida en la boca. Mira, ahí está. Anda, papá, ¿qué vamos a comer? He estado viendo el aparcamiento ese que construyen en la glorieta. Bueno, no sabes qué ritmo llevan. Pues a ver si se le pega algo. Cada día llega usted más tarde. Luis. ¡Tony! ¡Tony! ¡A la mesa! Es que he venido andando y con la cuesta. Pero, hombre, ¿a quién se le ocurre? Si ve usted que llega tarde, coge el autobús. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Qué tal? Ya ves, hijo. Oye, ¿has visto el aparcamiento ese que hacen en la glorieta? Bueno, van que se matan. ¿Ah, sí? Anda, pásame el pan. Anda, papá, que parece que te dan comisión en la obra esa para que les hagas propaganda. Oye, no te pongo más, ¿eh? Que luego dices que te sientan mal. Y dale con que me sientan mal. ¿Has hablado con tu hermano? No. Todavía no. Pues habrá que hablar. Las vacaciones ya están encima, como quien dice. Habrá que tomar una determinación. Ya. Pero como en los últimos años ha venido con nosotros. Eso es porque tu hermano tiene mucha cara. Pero ya ves lo que pasó el año pasado. Que si tanto tiempo en la playa no puede estar. Que si la humedad le sienta mal.
Además que este año viene la novia del chico y el apartamento no da para más. Pero yo creo que él ya se había hecho a la idea. Pues no veo por qué. Quedamos en que un año se vendría con nosotros y el otro con tu hermano. Así que se vaya haciendo otra idea. Ya sé que siempre se va con vosotros. Pero precisamente por eso Alicia y yo pues habíamos hecho otros planes. Y comprenderás que no vamos a meter a mi padre en un viaje organizado. Ya me imagino que no. Pero es que no es esa la cuestión. Tú sabes que nunca os hemos dicho nada y que tu padre se ha venido de vacaciones con nosotros. Pero si un año no podemos, me parece a mí que tampoco se os van a caer los anillos por cambiar de planes. Hombre, Luis, pues, ¿qué quieres que te diga? La verdad es que no me hace ninguna gracia. Ah, ya. Espera un momento. Pero es que vosotros estáis muy mal acostumbrados. Porque, claro, tu padre vive aquí, en esta casa, porque María y tú no queríais que viviese solo en el pueblo. Pero también podía vivir en la tuya, ¿no? No es lo mismo. María no trabaja y puede cuidar de él. Pero nosotros, ya ves, no estamos nunca en casa. Ya, Paco. Pero es que tu postura es comodísima. A ver si te crees que para nosotros no es problema tenerle aquí. Para empezar, ni siquiera tenemos una habitación para él. Y mientras Tony ha sido pequeño, pues pase, pero... Pero ahora... Perdona si me meto, pero la cosa está clara. Nosotros no podemos ocuparnos de él por el trabajo. Y a vosotros os queda pequeña la casa. Me parece que lo más razonable sería buscarle una residencia. Alicia, por Dios, es muy fácil hablar así cuando no se trata de tu padre. Pero tienes razón, María. Al fin y al cabo, papá prefería vivir en el pueblo. Y si está aquí es porque tú casi le obligaste. Y en una residencia va a estar perfectamente atendido. Si el problema es el veraneo, a mí no me importa que siga viviendo en casa. María, escucha a tu hermano. No se trata de echarlo de casa, pero tienes que reconocer que estaría muchísimo mejor en una residencia. Si en el fondo él tampoco está a gusto aquí, teniendo que compartir la habitación con el chico. Nunca se ha quejado. Y se lleva muy bien con Tony. Estáis haciendo un mundo de una tontería. Antes o después tendríamos que planteárnoslo, ¿no? Pues mira, mejor antes. Y si ahora ha surgido el problema del veraneo... Habrá que ir mirando a ver qué posibilidades hay. Pero bueno, es que lo das por hecho. Mujer, algo habrá que hacer antes de que nos pille el toro. Mejor será ir buscando algo para que pueda instalarse antes de las vacaciones. Si después, pasado el verano, no se adapta, pues con volver a casa... Abuelo, ¿qué hacías a oscuras? Nada, hijo. Estaba pensando. ¿Te vas a quedar a estudiar esta noche? Sí, pero no te preocupes, estudiaré en la cocina. Por mí no lo hagas. Sabes que no me molesta la luz. Lo sé, abuelo. Hijo, ven aquí. Siéntate. Dime la verdad. ¿A ti te molesta compartir la habitación conmigo? Venga, hombre. Hacemos buena pareja, ¿no? No. Verán ustedes. No basta, realmente no basta con haber cumplido la edad de jubilación, ni tan siquiera con haber cotizado a la Seguridad Social, ni tener todos los papeles en regla, etcétera, para tener entrada o ingreso en una residencia pública, bien sea en la Comunidad de Madrid o en cualquier otro sitio. De alguna forma, incluso, el hecho de haber cotizado o no es indiferente a estos efectos. Lo que sucede es que, bueno, lamentablemente, las solicitudes que tenemos son mucho mayores que el número de plazas disponibles en cada momento, y esto nos obliga, pues no voy a decir que a seleccionar, porque todas las solicitudes son atendidas, o todos son admitidos, pero sí nos obliga a clasificarlas conforme a un baremo que da preferencia a la hora del ingreso a las personas con mayor edad, con menores ingresos, con mayor situación de soledad o de abandono, y aquellas cuya vivienda pues está en condiciones físicas malas o las tienen en precario, etc. Claro, conforme a lo que ustedes me dijeron antes, a mí me da la impresión que su padre no va a quedar muy bien clasificado en esta lista. Probablemente tardaría bastante en ingresar, puesto que, lógicamente, se da preferencia a las personas con mayores necesidades.
Ahora bien, ustedes tienen abierto en todo momento otra vía, ¿no? Que es la de acudir a un centro privado, donde estos requisitos no existen en absoluto, y donde se trata, pues en fin, de por un precio mayor o menor, cualquier persona puede tener acceso. Y bueno, yo creo que esto es lo que lamentablemente les debo decir. O sea, yo estaría muy contento con tener a su padre con nosotros, pero me temo que iban a tener que esperar mucho tiempo para poder ingresarlo. ¡Qué barbaridad! No creí que fuera tan difícil. ¿Y ahora qué? Porque una residencia privada no creo que baje de los 20.000 duros al mes. Como poco. Pues tú dirás. Hombre, tampoco hay para tanto. Oye, al fin y al cabo, papá tiene su pensión. Y lo que falte, pues, lo podemos pagar a medias. Sí, visto así. Lo malo va a ser decírselo a tu padre. No, no, hay que dárselo como cosa hecha. Hacerle fácil la decisión, si no... No llores, hija. Papá. De todas formas, ya lo esperaba. Papá, esta es tu casa. No te estamos echando. Mira, serán solo unos meses. Es que aquí solo no te puedes quedar y en el apartamento de la playa. Ya. Supongo que ya habréis buscado una residencia. Sí. Está muy bien, ¿sabes? En las afueras. Es pequeña, pero tiene un jardín muy bonito. Te encontrarás a gusto, ya lo verás. ¿Se lo habéis dicho a Tony? Se lo diré yo. ¿Qué? ¿Te gusta? Abuelo, siento que te vayas. ¿Vendrás a verme? Claro. Vamos, papá, que la superiora te está esperando. ¿Este es el salón? Hay televisión en casi todos los dormitorios, pero la mayor parte de los residentes prefieren verla aquí. Ya los irá usted conociendo poco a poco. En fin, les dejo a ustedes. Ya saben que están en su casa. Don Antonio, mañana le harán un reconocimiento médico. Si tiene alguna medicación específica, dígaselo al doctor. Bienvenido. Espero que le resulte grata la estancia con nosotros. Gracias. Que van a la gloria son para andarlos con parsimonia. Señorita que riega la albahaca, cuántas hojitas tiene la mata. ¿Qué le parece? Está todo muy limpito, ¿verdad? Sí, hijo, sí. ¿Quieres que demos un paseo por el jardín? No, no, marchaos, que se os va a hacer tarde. No, 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 pero sí es pronto. ¿No quieres que te ayude a deshacer las maletas? Déjalo, hija, ya lo haré yo solo. Perdone. Sí. Soy su compañero de habitación. Me llamo Jacinto. Antonio González. Ah, encantado. ¿Su mujer? Sí. Va a hacer 5 años que falta. Ya.
Oiga, ¿usted fuma? Sí, pero si le molesta... Al contrario. Yo no puedo fumar. Un recuerdo de las minas del Brasil. Pero me encanta oler el humo. Es la primera vez, ¿verdad? Se acostumbrará. Es mejor de lo que parece. ¿Vivía usted con sus hijos? Con mi hija, pero... no sé. Dicen que solo voy a estar aquí unos meses. Por el veraneo, ¿sabe? Ellos se van a la playa y para mí no hay sitio. No le dé más vueltas. Son cosas que pasan. Yo no tengo familia, pero, en fin, ellos tienen su vida y usted tiene la suya. Yo ya no tengo nada. No diga usted eso. Aquí se oye demasiado a menudo. Vamos, hombre, anímese. Mañana le presentaré al resto de los compañeros. ¿Lleva usted qué elementos? Aquel señor don Miguel está esperando a la novia. No me diga. ¿Cómo lo oye? Una mujer estupenda, desde luego. Gracias a don Miguel, han tenido de qué hablar doña Concha y su cuadrilla durante todo el invierno. Son las cotillas oficiales, pero son buenas personas. Sobre todo, la filarmónica. ¿La filarmónica? Sí. Aquella señora de allí. Esto es como un colegio. Todos tenemos notes. Ese señor, le llaman el periodista, ya se enterará usted de por qué. Ese otro grande, ese que está ahí, le llaman el Flanes. Ya me imagino. A mí me llaman el americano. ¿Por la emigración? No. Lo mejor de mi vida lo eché entre Argentina y Brasil. 20 años. Ay. Llevan ya tiempo de novios. Cualquier día de estos se casarán, si les dejan. ¿Sus hijos? Buenas. Ya ven. A veces hay que pedir permiso a los padres y luego a los hijos. La señora es bastante más joven, ¿verdad? Sí. Se conocieron en la residencia donde él estaba antes. Ella trabaja allí de enfermera. Y cuando se enteraron los hijos, a él le mandaron a otra residencia. Pero ellos siguieron a lo suyo. No sé. Pienso que a nuestra edad ya es difícil enamorarse. Pues a mí me hubiera gustado estar enamorado como don Miguel. ¿Nunca ha estado casado? No he estado un tiempo fijo nunca en ninguna parte. ¿Qué? Don Jacinto y la compañía. ¿Se animan a echar una partidita? Pues es... ¿Sabe usted jugar al tute? Yo he jugado más a la brisca, pero al tute también sé. Pues ala, voy a decírselo a Concha. Ah. Tenga cuidado que doña Concha hace trampas. Adiós, abuelo. Me voy, que he quedado. Espera, hombre, que te voy a dar tu paga. Siento no poder darte más, hijo. No te preocupes, abuelo, gracias. A ver si esta semana me acerco a verte. Como quieras, hijo. Si puedo, voy, ¿vale? Vale. Adiós, mamá. Oye, a ver a qué hora vuelves, ¿eh? Sobre las 2 o las 3. Ya, qué rico. No tengo fantasías, porque quien no tiene fantasías no tiene deseo. ¿Cómo está Paco? No ha ido a verte. Esta semana no habéis ido ninguno de los dos. Ya te dije que no iba a poder. Sí, es verdad, lo dijiste. He estado ocupada, papá. Bueno, ya sabes que queremos arreglar la casa y no hay forma de encontrar unos pintores de confianza. No está tan mal.
¿Para qué os vais a gastar el dinero? Está llena de mugre. El papel del pasillo se está despegando. Y la habitación de Tony hay que arreglarla. Y es mejor hacerlo ahora mientras estemos de veraneo. Claro. Papá, el otro día estuve hablando con Paco de la casa y las tierras del pueblo. Bueno, tú mismo dijiste que el señor Juan te quería comprar algunas. Era el capital de tu madre y ella nunca quiso venderlas. Además, que si algún día queréis volver al pueblo, allí tenéis la casa. Pero, papá, ni Paco ni nosotros vamos nunca por allí. Mira, hija, el día que yo falte, haced con ellas lo que queráis. Pero ahorradme ese disgusto. Es que os hace falta el dinero. No, papá, no es eso. Era solo una idea. Oye, ¿quieres quedarte a dormir aquí? Luis te puede llevar mañana. No, hija, déjalo. No quiero causar molestias. No puede dormir. Los viejos dormimos poco, o eso dicen. Yo dormía bien hasta que llegué aquí. Enciendo un cigarrito. Está preocupado por algo. Usted tampoco dormía. No. Estaba pensando. Recordando. Cuando llegué a Buenos Aires, tenía 16 años. Era una ciudad enorme y yo no había salido nunca de mi pueblo. Es lo más maravilloso que he visto en mi vida. Llegamos por la tarde y tuvimos que esperar la mañana siguiente para atracar. Había niebla. Y desde el barco, la ciudad brillaba como una bola de cristal de esas de los magos. Estuve toda la noche despierto mirando las luces, imaginando cómo sería aquella tierra tan lejana de la mía. Pensaba que los hombres y las mujeres eran distintos. Era como estar en otro mundo. Luego amaneció. Se despejó la niebla y desembarcamos. Allí tampoco ataban los perros con longanizas. Trabajé mucho y lo pasé bien y mal, como en todas partes. Pero nunca he olvidado esa noche. Y daría cualquier cosa por volverla a vivir. ¡Oh! ¡El flan! ¿Qué pasa? Venga, que le va a ver zampándose la nevera. Despacio, vaya, con cuidado. Si le dejan Jacinto. Solo, deja la nevera. Cuidado, no corra. ¡Don Ricardo! ¡Otra vez! Sí, señor, otra vez. ¿Y qué? ¿Se va usted a matar con tanto dulce? Pues mejor harto. Pero si sabe que el médico no le deja. ¿Qué sabrá el médico? ¡Don Ricardo! Mi madre, la monja. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Vamos, vamos todos a la cama, que no son horas. ¡Vamos! ¡Vamos! Y usted, don Ricardo, mañana a la superiora. Y ahora a la cama. ¡Vamos! ¿Has guardado el papel que te dio Luis? Sí, sí. Aquí lo tengo. Bueno, ahí está el teléfono del bar por si necesitas algo. De todos modos, la superiora sabe cómo encontrarnos. Sí, hija, sí. No te preocupes. Venga, daos prisa. ¿Qué ha dicho la radio que ya hay retenciones en todas las carreteras? Adiós, papá.
Tony, Tony. ¿No me das un beso? Perdón, abuelo. Toma, hombre, toma. Para que toméis algo en la playa. Gracias. Lo tomaremos a su salud. ¡Adiós, papá! ¡Hasta la vuelta, abuelo! ¡Cuídate! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿No te das cuenta de que no es normal lo que estás haciendo? Nos tienes preocupados a toda la familia. Hija, yo no quiero que os preocupéis. Ni comprendo por qué tenéis que hacerlo. No sé qué mal os hago. El mal te lo estás haciendo a ti mismo. Si nosotros nos preocupamos es por ti. Ya no eres un niño para andar haciendo tonterías. Pues vosotros me tratáis como si lo fuera. Es que no tengo derecho a hacer lo que me plazca. A casarme, si quiero. Claro que sí, papá. Si no se trata de eso. Pero no te das cuenta que esa mujer es mucho más joven que tú. Que si está contigo es por el interés. Basta ya. No te consiento que hables así de Carmen. No tienes ningún derecho. Te quiere sacar los cuartos, papá. Y en cuanto los tenga, ya veremos lo que se ocupa de ti. Por favor, Laura. Déjalo. Bueno, pues entonces, por favor, pasar ustedes tres. Y así ya que... Oiga, perdone que le moleste. ¿No cogería usted el periódico del lunes por casualidad? Pues no sé, tengo algunos en mi cuarto, pero... Es que venía una noticia que me interesaba mucho, ¿sabe usted? Un anciano que llevaba muerto 4 días en una residencia de aquí, de Madrid, y no se habían enterado. ¡Qué barbaridad! Pues ya se la buscaré. No se vaya. Usted es don Antonio, ¿verdad? Sí. Yo me llamo Manuel. Yo aquí todos me llaman el periodista. Supongo que ya lo sabía. Algo me habían dicho, ya, sí. Ya, ya, me lo imagino. Le habrán dicho que estoy loco por lo de los recortes y eso. Pero, amigo, si usted hubiera visto lo que yo... ¿No quiere sentarse? Pues es que el... Le advierto que esas señoras que están ahí dentro no le dejarán ver más que telenovelas. Van cambiando de canal. Y no sé cómo lo hacen, pero siempre hay una telenovela. A mí me parecen todas las mismas. Llevo ya varios años recortando noticias de estas. Ancianos abandonados, residencias clandestinas. Lamentablemente no me falta material. Mire usted esta. El ayuntamiento recuerda que no se debe abandonar nunca a los ancianos. Muchos de ellos son depositados en las salas de espera de hospitales o juntas municipales del distrito por los familiares que se marchan de veraneo. Mire esta. O esta otra. Mire esta. Clausura una residencia que tenía a 5 ancianos atados a las camas. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué guarda esas noticias, quiero decir? Porque yo estuve en una de esas residencias piratas, un infierno. Mal alimentados, metidos en unos cuartuchos llenos de humedad, sin médico. Nos habían condenado a morirnos poco a poco. Intervino la policía y salieron todos los periódicos. Pero, ¿sabe usted? Hay muchas residencias como esa y no las cierran porque no saben qué hacer con los ancianos. No le entiendo. ¿De qué le sirven tantos recortes? Eso ya pasó. Y usted está bien aquí, ¿no? Yo he estado en muchas residencias. Me quejo mucho y no le resulto cómodo. No le importamos a nadie porque no nos quejamos. Pero, ¿sabe usted? En el año 2000 habrá en España cerca de 8 millones de personas mayores de 60 años. Bueno, eso puede que no lo veamos ni usted ni yo. Está usted amargado. Y usted no, y además está ciego. Como todos están ciegos. Incluso yo. Antonio. Le he estado buscando toda la mañana. He ido al especialista.
¿Se encuentra usted mal? Estaba un poco peor de la tos. Pero esto me pasa de vez en cuando. Los pulmones o el corazón me harán una jugarreta en cualquier momento. ¿Y qué? ¿Qué le ha dicho el médico? Lo de siempre. Que tengo una mala salud de hierro. Pero ni él ni yo nos lo creemos. ¿De dónde es usted, Antonio? Yo soy de pueblo. ¿Tiene familia allí? En los pueblos siempre se tiene familia, ¿no? No, no siempre. En mi pueblo ya no queda nadie. Mis padres murieron jóvenes y yo me fui a América con mi tío. Y los demás se fueron yendo unos a un lado, otros a otro. Sí, los pueblos se han ido quedando vacíos. Yo me vine a Madrid con mis hijos al morir mi mujer, que en paz descanse. ¿Y no le gustaría volver? Me pasa lo que a usted, que allí no tengo nada más que recuerdos. Demasiados recuerdos. ¿Y qué somos los hombres más que recuerdos? Ilusiones, pero a mí ya no me quedan. Desde que murió mi mujer. En fin, para tener ilusiones hay que tener futuro. Siempre hay futuro. Siempre. Todavía tengo ilusiones. Y a ver, la pensión no me llega ni para pagar esta residencia. Pero llevo 5 años ahorrando. ¿Sabe para qué? Quiero volver a Buenos Aires en barco. Quiero volver a ver las luces desde el río. Tenga cuidado con la niebla. Es mala para el reuma. El alma, amigo, no tiene reuma. Arrastro. Vamos, Filo, que la toca a usted. ¿Pero qué le pasa, mujer? ¿Filo? Nada, nada. Es por su hijo. Le van a ingresar. Ya no conoce a nadie. Ni siquiera a mí. Si pudieran traerle aquí, yo le cuidaría. Siempre le he cuidado. A lo mejor se puede conseguir, si su nuera está de acuerdo. Oh, sí, sí, pobrecilla. Lo está pasando tan mal como yo. Perdónenme. Serénese, no, no se preocupe, Filo. Claro, no piense ahora en eso. Vamos, a jugar. Venga, fe, Antonio, eche una fea que no tiene triunfos. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque los llevo contados. Pero si acabamos de empezar. A doña Concha se le va la vista. Vaya, hombre, unos llevan la fama y otros... No lo dirá usted por mí. ¿Qué, doña Concha? ¿Desplumando a unos incautos? Ay, Ángel, dichosos los ojos. Qué caro se vende usted, hijo. Ya no quiere nada con nosotras. Bueno. A ver cuándo se queda echar una partidita de julepe. Cuando cobre, doña Concha, cuando cobre. Que la última vez me sacó usted 1000 duros. ¡Ay, qué exagerado! ¡Hala! Vayan recogiendo las señoras, que es la hora de irse a dormir. Lo dejamos, si les parece. ¿Ahora que íbamos ganando? Ande, ande, no sueñe. A mí no ha nacido quien me gane, astute. Vamos, Ángel. Sí, no sé. ¿Han venido sus hijos de veraneo? Vienen a buscarme mañana para pasar con ellos el fin de semana. Han estado con las obras de la casa, pero parece que ya han terminado. Vaya, estoy viendo que pronto nos dejará. Pues sí, supongo que sí. Corte. ¿Qué? Ha quedado bien, ¿eh? Queríamos también cambiar los muebles, pero en fin, lo dejaremos para la otra vez. ¿Cómo estás, papá? Bien, hija. Oye, habéis dejado esto muy bonito. Sí, hemos quitado el papel. Se le ocurrió a Tony. Tiene mucho gusto, ¿verdad? Uy, espera a ver su cuarto. Bueno, ¿qué? ¿Te gusta? Los muebles los eligió Tony en una revista y... Habéis quitado mi cama. Bueno, es que
el chico necesitaba sitio para sus libros, para estudiar, y claro, así la habitación queda más desahogada. Pero entonces, ¿dónde voy a dormir yo? Ay, pues dormirás aquí, porque Tony puede dormir un par de días en el sofá del salón. Un par de días. ¿Cómo se encuentra? Mejor. Ha sido una crisis fuerte, pero el doctor ha dicho que pasará. Ya he tenido otras. Le he traído unos bombones. ¿Se los dejarán comer? Escóndalos en la mesilla por si acaso. En la residencia están todos pendientes de usted. Me han pedido que le dé muchos recuerdos. El Flanes, don Miguel, doña Concha, la Filarmónica le está haciendo una bufanda porque dice que va usted siempre muy desabrigado. Maldita sea. Ya ni reír se puede uno. Ya nos reiremos juntos. Dese prisa en recuperarse, ¿eh? Que don Ricardo juega fatal al tute. No hay forma de ganar a doña Concha. ¿Y usted cómo está? Es bien, bien. ¿No iba a volver a casa de su hija? Sí. Bueno, no sé. ¿Tiene tabaco? Pero aquí no se puede fumar. Antonio, tengo miedo. Siempre he tenido miedo. Creí que con los años eso pasaría. Que al ser viejo ya no le temería la muerte. Tengo miedo. Vamos, no diga eso. Se pondrá bien. Ah, ya no hay futuro para mí. Nunca volveré a ver la ciudad desde el barco. No iré a Buenos Aires. Ahora no hay que pensar en eso. Lo importante es que se cure. Después ya tendrá tiempo de pensar en Buenos Aires. Hace muchos años que no pienso en otra cosa, Antonio. Esa idea me ha dado fuerzas para vivir. Hay que tener una ilusión, ¿se acuerda? Yo ya no tengo ilusión ni fuerzas para nada. Está cansado. Mañana lo verá de otra manera.
volver a soñar con su viaje. A mí ya solo me queda un viaje por hacer. ¿Cómo encontrar un Jacinto? Mejor, mucho mejor. Ya le queda poco de hospital. Y no sabe cuánto me alegro. Es un hombre tan agradable. Y las 10 de últimas. ¿Saben ustedes la novedad? Don Miguel se nos casa. Por fin. Sí, señor. Se ha llevado el gato al agua. Como veía que con los hijos no había nada que hacer por el asunto del dinero, les ha repartido lo que les correspondía y algo más, y se acabó. Mano de santo. Ahora cada uno tiene lo suyo y ya nada tienen que decir. Bien hecho. Mientras le quede para comer. Hay que ver, don Ricardo. Siempre pensando en lo mismo. Es una forma de hablar, mujer. No. ¿Qué va a ser una forma de hablar? Ay, me parece, Filo, que les hemos hecho dos juegos. Sí. Bueno, a mí este juego me parece una tontería. Claro, porque está perdido siempre. ¿Qué, don Antonio? ¿A dar un paseíto? Sí, un paseo, sí. No se demore, que el médico está a punto de llegar. Ya, sí. ¡Caramba, señor Antonio! ¿Usted por aquí? Hola, Alfonso. He venido a ver a tu padre. ¿Está en casa? Ya no sale casi nunca. Le cuesta trabajo andar. ¡Alfonso! ¿Quién es? ¡Es Antonio el de la cañada, padre! ¿Qué quiere ese cabrón? ¡Hablar contigo! Hola, Juan. ¿Cómo estás? Viejo, como tú. ¿Qué haces aquí? He venido a verte. ¿A mí? Quiero venderte la era. Nunca has querido vendérmela. Ahora es distinto. Necesitas el dinero. Sí. ¿Tan mal tenido las cosas en Madrid? No es eso. Es para un amigo. Será un amigo de verdad. El único que he tenido en muchos años. Y tiene una ilusión. Habla con mi hijo. Yo ya no me ocupo de nada. Pero él te la comprará. Gracias, Juan. Antonio, te he echado de menos estos años. No tenía con quién pelearme. Don Antonio,
¿Pero dónde se había usted metido? Sus hijos han estado buscándole. Incluso han llamado a la policía. ¡Don Antonio! Voy a avisar a sus hijos. Oiga, ¿y don Jacinto? Perdone, no sé. El señor que ocupaba esta cama. Yo acabo de llegar. Hace un mes que he esperado plaza, ¿sabe? Oiga. ¿Es suya? No. Gracias por haber venido. A doña Concha le hubiera gustado venir. Antonio, que si no quiere quedarse en la residencia, podría volver a casa. No, no, hijo, no. Pero te lo agradezco. Entonces, ¿qué vas a hacer? En el pueblo podríamos encontrar a alguien que se ocupara de ti. No necesito que nadie se ocupe de mí. Papá, por favor, no digas eso. Es verdad. Si necesito a alguien que me cuide, ya lo buscaré. De vosotros, necesito otra cosa. Que me queráis. Te queremos, papá. Tú lo sabes. Y que me comprendáis. Eso no es tan fácil. Cuando murió tu madre, me trajisteis a Madrid. Yo no dije nada. Vosotros decidisteis por mí. Pero la culpa fue mía. Ahora siento que debo volver a ser yo quien tome las decisiones. ¿Y qué vas a hacer, papá? No lo sé. ¡Tony! 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 Anda. Bueno, chicos, hasta luego. Pero, abuelo, ¿qué haces aquí? Pues ya ves. Quería hablar contigo, pero cuando voy a casa de tus padres, nunca tenemos tiempo. Papá y mamá están preocupados. ¿Y tú? No sé. No quiero que estéis enfadados. Os quiero mucho a los tres. Yo también os quiero. Y sé que vosotros me queréis. Aunque a veces no lo parezca. El cariño no es el problema. ¿Entonces?
Tony, tú ya casi eres un hombre. ¿Sabes lo que significa hacerse mayor? Significa decidir, hacerte responsable de tus propios actos. Cuando creces, crees que ya es para siempre. Pero cuando te haces viejo, poco a poco, empiezas a dejar que los demás decidan por ti. Sin darte cuenta, todos te mandan como un niño. Pero no, no eres un niño. ¿Piensas que estoy chocheando? No, abuelo. Pues a lo mejor te equivocas. Aún no sé qué hacer el día de mañana, Tony. Al pueblo no creo que vaya. Sin tu abuela no sería lo mismo. Quizá venda la casa y las tierras como querían tu madre y tu tío. Me quedé a vivir en la residencia. Así no seré una carga para ellos. Pues no creo que piensen eso. No importa. Es mejor así. Tony, he venido a despedirme. Voy a hacer algo que quizá os parezca una locura, pero no me importa. Soy yo quien lo ha decidido. Voy a ir a Buenos Aires. ¿Pero qué vas a hacer allí? Tengo que ver la ciudad desde el río. La noche, a través de la niebla, una ilusión, aunque sea prestado, sí, aunque sea